Inspección Laboral con Javier Cerón. Una vez que concluyó el periodo para el pago de aguinaldos, que fue como fecha límite el día 20 de este mes, o sea, ayer, pues los miles de empresas tuvieron que cumplir con esta prestación que marca la ley. Y ante todo, pues la Procuraduría de Defensa del Trabajador señaló que está abierta para cualquier demanda, cualquier queja que presenten los trabajadores a nivel nacional en sus distintas oficinas que tienen las entidades del país. Al respecto, el Congreso del Trabajo, pues nuevamente volvió a hacer el llamado a todo el Congreso y a todas las organizaciones sindicales para que estén muy pendientes de que no se viole esta prestación económica, que de alguna manera pues viene a levantar el poder adquisitivo de los trabajadores en este día. Al mismo tiempo que hizo un llamado para que se respete esta prestación de ley y sobre todo pues que los trabajadores gocen del pago de este aguinaldo que por ley les corresponde. Es así como pues las oficinas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo están atentas para recibir cualquier queja, pero esperan que no se presenten este tipo de situaciones. En otro tema, los trabajadores de Mexicana de Aviación terminan el año con demandas en contra de diferentes puntos, en contra de Gastón Azcárraga, en contra de las aerolíneas que detentan las rutas y slots principalmente, porque valen millones de dólares, pero ellos no perciben un solo centavo, y por ello pues también pidieron a todos los jueces, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en voz de Miguel Ángel Yúdico Colín, quien es el secretario general de los trabajadores de tierra, que son más de 8,500, que den trámite a las demandas y que no se siga imponiendo un criterio gubernamental de que Mexicana de Aviación pues está totalmente muerta. Todavía seguimos en acción y 2017, dijo, seguiremos luchando por recuperar nuestras fuentes de empleo. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.